Si fuera más grande, se la podría partir a todos. No, Ferox, es que no todos pero crecemos. Pero yo quiero ser grande. Sí, ya sé que tú quisieras crecer tanto como el primo Cooler o como el tío Colt, pero no todos crecemos así, ya. Depende de tu transformación. Es que todavía estás chavo. Dale tiempo al entrenamiento y algún día te vas a transformar y vas a crecer un poquito más. Tú no te aceleres. Tú estate conforme con tu estatura. Ya sé que tu cola atraviesa el piso de tan chaparrito que estás, pero ten fe. Y algún día ocurrirá. ¿De veras, tío Epsilon? ¿En serio? Te lo digo de verdad, amigo mío. Tú confía, ¿eh? Todos somos familia, ¿eh? Así que no te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Ya? ¿Todo chido? Sí, me siento mucho eso es mejor. Eso es todo. Ahora me disculpas porque tengo que grabar un capítulo de Dragon Ball. Bueno, no un capítulo. Tengo cosas que hacer. Me voy. Sí, tío, hasta vete. La vista. Sale. Ya empezó el capítulo, producción. Ya desde hace media hora. Ah, bueno. Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy me ven que tengo una ropa diferente. Porque está haciendo un tremendo calor que ni el que no se lo deseo ni al Shenlong ese que está allá arriba. Aunque me cae gordo. Espero que no me haya escuchado, si no me va a tragar. Hoy tenemos unas batallas muy especiales porque después de que terminamos la serie, bueno, lo que va de la serie, si ustedes se acuerdan, me pusieron a hacer un examen todo loco para participar en el torneo de artes marciales de Champa y de Bills. Pero resulta que todos se quejaron, ¿sí? Así como lo oyen, Goku se quejó, Piccolo se quejó, Vegeta se quejó. Que por qué yo andaba ahí de metiche en el torneo de artes marciales. Entonces les dije, miren, déjenme hablar con Champa, con Bills, y volvemos a hacer el torneo. ¿Qué les parece? Y ahora sí pelean ustedes y yo me quedo afuerita. Yo me quedo como espectador nada más viendo qué tal pelean. Y ellos dijeron, vale, está bien, Epsilon, eres la onda. Tú sí sabes lo que es una pelea. Y les dije, ya, está listo. Así que las batallas del día de hoy son... Para las batallas del día de hoy vamos a recrear el torneo de artes marciales de Champa y Bills. Sí, ya platiqué con ellos y sí, ellos aceptaron y me prestaron a sus respectivos peleadores. Y yo no me voy a meter para que luego no haya quejas de que Skepsilon se mete en las batallas que no le importan. Ok, ok, yo no me voy a meter en esta ocasión. La primera batalla va a ser entre Piccolo y el buen amigo, el buen primo. Perdón, primo, perdón. No eres amigo. De hecho, amigo es lo que menos es. Es primo nada más, un primo lejano. ¿Que te cae bien Epsilon? No, no me cae bien. Pero es primo, es familia, ¿qué se le va a hacer, no? Ya si es familia, pues ¿qué le haces aunque te caiga mal? ¡Ni modo! ¡Ni modo, bros! Lo siento, pero Piccolo, te advierto de una vez que si te envenenan luego no andes chillando que ¿por qué no me vienen a ayudar? ¡No! ¡No! ¡No se vale! Tampoco se va a valer que estés lloriqueando que ¿por qué no te vienen a... ¡Que todo se desaparezca, hombre! ¡Qué maña de estarse desapareciendo, Frost! ¡Pero qué maña, de veras! ¡Toma! ¡Qué tremenda paliza! ¡Oh, sí le di! ¡No puedo creerlo! ¡Pensé que no le iba a atinar! ¡Creí que no le iba a atinar el macaco sapo! ¡Pero sí le atiné! A ver, Frost, ¿te das cuenta que son los primeros golpes que me das? Si te das cuenta, ¿no? Pero como todo peleador, al final tiene que sacar algo. Un as bajo la manga. El veneno. Algo. Frost, lo que sea. ¡Anda! ¡Anda! ¡Yo sé que tú puedes, hombre! Saca tu... ¡No! ¿Qué es eso? No lances poderes a lo estúpido. Lanza algo bueno. Una patada. ¿Ya? ¿Eso es todo lo que tienes? Mira, si me pudiera transformar en un Piccolo gigante, lo haría. Y créeme que te exprimiría cual barro, pero... pero no tengo ganas, ¿sabes? ¡Ay! Ahora sí ya se enojó. Ahora sí ya se apro... ¡Ey! ¡Mira el colazo que me metió el muy infeliz! ¡Ya! ¡Basta, eh! ¡Basta de tus tonterías, amigo Frost! ¡Lo siento! Pero Epsilon me dio permiso de patearte la cola. Porque tú no tienes trasero, tú tienes cola. Así que... ¡Ándale! ¡Qué rodillazo! Ese rodillazo de Piccolo me gusta. Se ve como un rodillazo de... de un chico de barrio cualquiera, ¿no? Así de... ¿Qué? ¿Qué me estás viendo tú? ¿Quieres bronca? ¡Pues todo un rodillazo! ¡Ándale! ¡Ay, no le di! ¡Ándale! ¡Un último zape! Y ya con eso se muere. Adiós, Frost. Lo siento. Ya me acordé que es que le quitamos el aguijón a Frost porque pues la trampa no se vale, la verdad. Así que le tuvimos que quitar el aguijón. Se lo prohibí yo. Y como yo soy prácticamente el referee de este torneo de artes marciales, oficialmente declaro que el campeón de este primer combate es el señor Piccolo, el niñero de todos. Muy bien, señor Piccolo, felicidades por su victoria. Se acaba de ganar una dotación por todo un año de Cajita Z Feliz, así que esté pendiente porque en los próximos días le vamos a estar llamando por teléfono para entregarle su premio. No crea que le vamos a entregar una cajita por día, no.
Las 365 se las vamos a entregar al mismo tiempo, así que si se le echan a perder, pues ya es su problema, ¿no? Ese ya no es asunto mío. ¡Siguiente combate! Le pertenece a Vegeta. Podía seleccionar al Vegeta Super Saiyajin Blue, pero siento yo que sería abusar demasiado del pobre de Kaba. Aparte, pues ya este Vegeta... No sé utilizar a Vegeta en realidad, yo. Nunca lo he utilizado en Dragon Ball Xenoverse 2, así que... De que me van a dar una paliza, me van a dar una paliza. De hecho, no he utilizado a ninguno de los personajes. O sea, solamente con los que he hecho los combates. Son los únicos que he utilizado. Ve, qué fácil me esquivó mi ataque. Qué fácil me lo esquivó. Y ya está perdido el niño. No te desaparezcas, chamaco. Ándele, vea. Un tremendo patadón en la cara. Para que se le quite, niño, ¿eh? Para que se le... ¡Oh! Si me alcanzó a dar antes de que yo le metiera una patada. ¡Ándale! Ven, ven, niño. Ven, acércate. No, espérate. Así no. Así no, niño. Ven, tú no seas cobarde. Eso, eso. Qué buena patada. Yo voy a cargar mi ki lo más que se pueda. A ver si viene el niño. Bien. ¡Oh! Pero ¿por qué hice... ¿Por qué quiso hacer ese ataque Vegeta? Siempre me sale mal. Siempre me sale que quieren hacer ese ataque cuando yo no les digo que lo hagan. Pero si me transformo en Super Saiyajin, tal vez provoquemos al niño que también se transforme. Y esto se podría poner un poquito más interesante. Que por cierto, mientras peleo con Kaba, ustedes se dan cuenta que me faltan un montón de personajes. Y de hecho me dicen mucho en los comentarios: Epsilon, desbloquea los personajes que te faltan. No los he desbloqueado porque no sé qué piensen ustedes, pero yo tengo ganas de hacerlo en directo. O sea, para poder liberar a los personajes que faltan. ¡Uy! ¡Uy, niño! Para poder liberar a los personajes que faltan, necesito hacer las misiones secundarias y... No sé, a mí me apetece hacerlas en directo, por eso no las había hecho. Híjole, la regué, ¿eh? Me adelanté demasiado. Me adelanté demasiado a lanzar ese ataque definitivo. Y por eso salí valiendo chetos. Ya el niño me va a dar una tremenda paliza. Me va a dar una tremenda... ¿Ve? Nada más la paliza que me va a dar. Ya, niño. Basta, basta, basta. Bien, bien, bien. Ahora sí. Es que así era, o sea, primero lo mandas a volar y después le lanzas el ataque. Y yo, antes de mandarlo a volar, no le calculé bien y le lancé el ataque antes de tiempo. Pero ya está listo, ya está listo. Adiós, niño, adiós. Entonces ese es el asunto, ¿no? Que me gustaría hacer las misiones secundarias en directo. Así que si ustedes están de acuerdo y les gustaría ver los directos, pues déjenme su comentario aquí en la parte de abajo. Y ya saben que si los videos de batallas les están gustando, pueden dejar su like en apoyo a estos videos para que haya más Dragon Ball Xenoverse. Ya saben que pues las series entre más apoyo tengan, más pronto las subo. En relación a sus visitas, porque muchas veces me dicen: es que Dragon Ball tiene más likes que todos los demás. Sí, pero también tiene muchas más visualizaciones y no tiene los likes equivalentes a las visualizaciones que tiene. O sea, no sé si me doy a entender. A eso es a lo que me refiero con el apoyo. Así que si quieres más Dragon Ball Xenoverse, puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo para que subamos batallas más seguido. Ahora sí, esta es la batalla que yo estaba esperando. Nada más por esto hice estas batallas, porque ya tenía ganas de utilizar a este Goku con la transformación de Kaioken Azul Super Saiyajin Mítico Ancestral Guadalupano. Lo vamos a seleccionar. Y su oponente, lógicamente, ustedes lo saben, yo lo sé, es el rival más poderoso con el que me pueda haber enfrentado en este sitio. Lo seleccionamos y nos vamos otra vez a esta pista, el planeta sin nombre. Uf, este combate, no sé, siento yo que va a requerir de toda mi concentración porque a Goku tampoco lo sé utilizar. Entonces me voy a tener que poner las pilas porque si no, Hit es de esos que si te atoran, si te dan un golpe ya no te van a soltar hasta que te hayan bajado la mitad de la vida. Así que si me quedo callado de repente, perdón, perdón amigos, es que me estoy concentrando. Lo bueno es que Goku sí baja una tremenda cantidad de vida. ¡Que no más, Kaiu! ¡Ve nada más! ¡Uah! ¡Uah! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Creo que sí le sé algo. No, no, olvídenlo. ¡Olvídenlo! A ver, Hito. ¡Hito! ¡Bien! Vamos a ver si me sale otro combo porque creo que estoy repitiendo el mismo una y otra vez. Vamos, así, así, así. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Ese no es! ¡Ese no es! Bueno, lo voy a mandar a volar porque... ¡Ah! ¿Pero por qué no nunca le atino ese triste puñetazo? Atiéndale ese puñetazo, Goku. Ever, Kid, vete a volar. Ya, me voy a transformar. Kaioken, listo. Uf, ahora sí. Ahora sí, Kid, lo siento mucho. Lo siento mucho, Kid, pero ahora sí ya te cargó. Ya te cargó, Virusama. ¡Tómala! ¡Qué tremendo masazo, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta el Saiyajin Rosita? Psst.
¿No te gusta el Saiyajin Rosita? Van a decir, no, Epsilon no es Rosita, es rojo. Es Rosita, y se acabó. No, sí es rojo, pero como es rojo transparente, se percibe, combinado con el azul, se percibe medio rosita, ¿no? No sé qué les parece. ¿Qué? ¿Pero qué? Apenas me le acerco y me empieza a golpear este loco. Oye, sí golpea más rápido Goku, ¿eh? Yo pensé que nada más era la transformación y ya. Pero no, o sea, sí golpea mucho más rápido Goku cuando está transformado en Kaioken. Y baja muchísima más vida. ¡Ve nada más! Pero qué tremenda cantidad de vida baja el Goku. A ver, ¡Puño Super Dios! ¡Puño Super Dios! ¡Tómalo! ¡Qué tremendo puñetazo! Con eso tuvo. Con eso tuvo hit. Un puño Super Dios mítico ancestral guadalupano. Y ya, se acabó. ¡Qué fácil estuvo el final del torneo, Goku! Definitivamente eres la onda, ¿eh? No te sé utilizar, pero sin saberte utilizar, se la partiste fácil y rápido al buen amigo Hit. Muy bien por ti, Goku, muy bien. Ahora sí, para que nadie diga que me meto en los combates que no me importan, los dejé que peleen a gusto. Tranquilos, yo no me meto para nada, ellos se parten la cara, todo lo que quieran. Y yo simplemente estoy de espectador, así que hasta aquí voy a dejar las batallas del día de hoy. Espero que les hayan gustado, si les gustó el video no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que se vayan subiendo al canal. Me tengo que despedir por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. Súbete, súbete. ¿A poco no me veo bien deportivo con esta ropa? ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Uf, con esta ropa hasta puedo hacer ejercicio, mira. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me tengo que preparar para el siguiente torneo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aparte, se acerca un DLC muy importante. Y la pelea contra Zamasu no va a estar nada fácil. Así que, ponte a hacer ejercicio, Epsilon. Síguele, síguele. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Debería ir con Yamcha, él sí sabe entrenar. Él sí sabe entrenar. Ah, es más, allá está Hito. Debería ir a entrenar con Hito. Hito sí sabe entrenar. Vamos. 1, 2, 3. Maestro Hito, entréneme, por favor. Necesito aprender a meter esos puñetazos que solamente usted sabe dar. Lo siento, Goku. Amigo mío, tú sabes que no me gusta golpearte, pero el público lo pidió. Aparte, dije que no me iba a meter en estos combates. Pero si el público lo pide, tengo que hacerlo, por desgracia para ti. ¡Ah, yo también puedo, desgraciado! ¿Qué te parece, La pelea de resistencia. ¡Vamos, vamos, vamos, Goku! ¡Perdóname! Yo sé que no me iba a meter en estos combates, pero no se puede ignorar. No se puede ignorar esta batalla. Aparte, es demasiado divertido. No me puedo quedar como espectador. Por más que lo quiera, no me podía quedar sentado viendo cómo tú te diviertes mientras yo me tomo un refresco y unas papas y una hamburguesa Krillin. ¡No! Sería injusto, Goku. Tú lo sabes que eso sería demasiado injusto, aún para ti. Aún para ti sería demasiado injusto, Goku. Lo sabes, sí lo sabes, ¿no? Sí lo sabes, ¿no, amigo? Perdóname, Goku, no te enojes. Ya se enojó. Creo, siento yo como que ya se enojó, Goku. Perdóname, perdóname, no es nada personal, Goku. Nada personal, nada personal, nada. Uy, ya se enojó, sí. Definitivamente está enojadísimo, mi amigo Bronco. Goku, ya, relájate. Le voy a tener que bajar los humos. Y es que Goku es así. La única forma de quitarle el enojo es cansándolo. Y una vez que lo cansas, ya no hay de otra. Adiós, Goku. No te preocupes, no te maté. Calculé mi poder para no tener que asesinarte. Pero gracias por la pelea, me divertí mucho. Esto fue tan divertido. No es lo mismo estar de espectador comiéndote un refresco y unas papas que estar en el campo de batalla. Definitivamente no hay como pelear.